llamas, querido? Me llamo Francisco Javier Gallego Morales. ¿Y cómo te llamamos, Francisco o Javier? Pues normalmente Javier. Pues yo te voy a llamar Paquito, hombre. Tienes permiso. Javier, yo quiero preguntarte, jo, es que de verdad yo no tenía que darme la vuelta. Es que tu voz era para pulsar el botón y partirlo en dos, si hace falta. Vamos. Muchas gracias. Las cosas gracias. Como son. Quiero preguntarte una cosa muy importante. ¿Su edad, lo primero? No me llames de usted, por bueno, favor. Bueno, pues tú, Javier. 63 años. 63 años. Y esa voz, seguro que la has trabajado y eres profesional de la música, seguro. Hace 40 años que ingresé en el Coro Nacional de España y, bueno, ahora estoy ya jubilado. Me jubilé en el 2015. ¿Sí, casi no? A mí bestia, realmente me ha encantado tu actuación. Tienes una voz aterciopelada que me recuerda, no sé, a un tenor, a Plácido Domingo, puede ser. Es que realmente hay un antes y un después de esta presentación. Felicidades. Muchísimas gracias. De corazón. Sobre todo por la comparación, gracias. Una pregunta, Javi. ¿Tú en tu casa cantas? Ni en el servicio. ¿De verdad? ¿Nunca? ¿Nunca? Bueno, tengo piano, entonces de vez en cuando vocalizo, hago cositas, pero es que los vecinos me llaman la atención. Hombre, claro, normal. Y a ti te parecerá raro, a lo mejor. ¿Te imaginas, Pablo? Y don Javier, anoche cuando se estaba duchando, fantástico. Creo que el vecino del cuarto. Dindon, te quiero en mi equipo. No, si la han escuchado ahora mismo de Salamanca. Javi, por favor, tío, ¿por qué no te vienes a mi equipo? Yo qué sé, tío. Vente conmigo, por favor, Javi. Déjate de rollo, ¿vale? Déjate de rollo que te estoy viendo que vas para allá todo el rato, ¿vale? ¡Javi! No te enrolles, Javi. Bueno, no lo presiones, por Dios. Vale, vale, perdón. Los cuatro sois maravillosos. Sois cuatro cantantes estupendos, compositores. Javi. ¿Qué voy a decir? Que te deje de rollo, Javi. Que se te ve el plumero. Yo te veo muy tranquilo, Javi. Yo creo que te lo tienes que pensar 30 segundos. Escuchar tu interior, tu intuición es lo más importante. Vocalmente me encuentro más al lado de David, por su voz, por su timbre. ¿Qué quiere decir eso? Vocalmente. ¿Eso quiere decir? Que sí, que se va contigo. ¿Sí, no? ¡Ay, que se va! Lo mismo cambia. Gracias. Gracias. Gracias por la confianza. Un aplauso, por favor. A Javier, un aplauso.